¿Sabes qué? Estando aquí se me vino un recuerdo que me contaba mi madre y mi abuela allá en Curaquilla. Dice que por ahí, por la década del 20 al 30 más o menos, en un lugar que se llama Punta Lavapié, había una familia que estaba compuesta por cuatro hermanas y un hermano hombre. Y el hermano hombre ya era solterón y las hermanas lo cuidaban como hueso santo. Y un buen día este señor conoció a una señorita que era una mujer muy trabajadora, era pobre, y tenía un bote. Y ella venía de Punta Lavapié a Lota a vender su mercadería. Traía quesillo, queso y verdura. Bueno, cuento corto, se casaron a disgusto las hermanas. Y pasó el tiempo, tuvieron su lindo niño, pero este caballero era muy, como decía la gente, le gustaba hacer aspavientos a las cosas que tenía. Un día se usaba mucho eso antes en los campos, los cuatreros, los ladrones mandaban a un niño a cambiar un billete duro. Sería como un billete de 10 o de 20.000 pesos ahora. Bueno, cuento corto, llegó este niño un día a mediodía y que por favor le cambiaran el billete. Entonces este caballero le dice a su señora vieja, le dice, saca de la talega chica porque la grande ya está llena. Para llevarla, la vamos a ir a dejar al banco, a la caja de ahorro. Antes no había banco, en la caja de ahorro. Bueno, el muchacho escuchó todo esto y se fue con su billete sencillado y llegó donde los ladrones y les contó. Así que planificaron el asalto. Y justo había una noche de luna, salieron del pueblo de Arauco en bote y llegaron a Punta Lavapié. Y dice de que este matrimonio, cada vez que cenaban después de la merienda, acostaban al niño y se quedaban conversando. Y más como había luna y en pleno verano, así es que estaba con la puerta de la cocina abierta. Cuando de repente dice que vieron por el mar un bote con cinco hombres. No les dio mayor interés, no se inmutaron mucho. Pero de repente bajaron del bote. Y empezaron a subir el cerro así, en fila de india, uno más adelante, uno detrás del otro. El caballero no le dio importancia cuando llega uno, un hombre muy alto, y le dice, necesito hablar con el dueño de casa. Sí, le dijo, amigo, yo soy. Ah, le dijo, ¿tú sos el dueño de casa? Sí, yo soy. Ya, le dijo, entrégame la talega grande. No, le dijo, si no tenemos. No, le dijo, me la va a entregar, y empiezan a pegarle. Y la mujer, cuando vio esto, que eran cinco hombres, le dio susto, y como la cocina estaba oscura, solamente tenía la luz de la luna, pero hacia adentro estaba todo oscuro, ágil la mujer se dio de un salto, tomó la tetera de agua y la tiró al fogón. Y como estaba el fogón, que se estaba apagando, pero como estaba la ceniza caliente, levantó una polvaera. Y ella se escondió detrás de un granero que había. Y cuando vio que los hombres estaban pegando y su marido ya no hablaba, sacó del tinglado de la tabla, sacó un asador. Y con él va y se le entierra a uno de los hombres, por la guata. Y el tipo pegó un balío más fuerte y lo empiezan a buscar, pero con la polvadera que había, con la ceniza toda desparramada, no la encontró y ella se escondió detrás del granero. Y el tipo le dice, no, déjela esta tal por cual aquí, ya la vamos a venir a casulear. Vamos, no, dijo, porque tengo que ir al hospital, si no me voy a morir. Así que lo tomaron y se lo llevaron con el punzón en la guata. Partieron. Y la mujer empezó a hablar al caballero, le hablaba, no, el hombre ya estaba, quedó inconsciente. Y salió a pedir ayuda a sus vecinos, pero los vecinos estaban uno o 2 kilómetros a la redonda. Bueno, cuento corto, llegaron los vecinos, tomaron el bote y lo echaron al otro bote y partieron a Arauco. Las hermanas el otro día estaban indignadas y dijeron de que la mujer había mandado a matar a su marido. Ella tenía un lacho. Lacho o marchante, pero era un amante ahora.
y que el Nacho la había venido a matar. Bueno, el caballero pasó como una semana y no se recuperó. Murió. Hoy las mujeres le siguieron juicio y le quitaron el niño. Y esta señora se vistió de negro, con un velo, se andaba, me imagino, toda de negro, con un velo tapada la cara. Y seguía trabajando, ella venía a Lota, vendía sus cosas, y volvía y pasaba al pueblo de Arauco a hablar con el juez, a hablar con el capitán de carabinero, para ver si había alguna noticia de quién fue. Pero todo el mundo le echaba la culpa a ella, como era mujer joven, buena moza. Y ya pasaron como 3 años. Y esta mujer seguía porque era constante. No dijo, yo sé que alguien, que yo sé quién fue. Y si yo lo escucho hablar, voy a identificarlo. Y resulta de que un día, como las cosas tienen que suceder, se le hizo tarde en una diligencia que andaba haciendo en el pueblo de Arauco y no se atrevió a irse en bote a regresar a su casa, a Punta Lavapié. Pero ella tanto venir, ir y venir, encontró una señora que era la mujer de un carnicero que vivía al lado del cementerio del pueblo, allá del pueblo de Arauca, a la salida del pueblo. Y se hicieron medias conocidas, pero ella era muy reservada, nunca decía nada. Y la mujer del carnicero vivía sola prácticamente porque el hombre no eran los chicos muy limpios. Y resulta que compraba animales robados, los faenaba, tenía un galpón afuera, los faenaba y le daba cocimiento, hacía cocimiento e involucraba a algunos carabineros, no todos por supuesto, pero algunos lo involucraba. Y así se hizo rico. Bueno, entonces la mujer vivía sola porque el hombre como no hacía mucho caso de ella. Y ella tenía un negocito, entonces la señora pasaba a comprarle vela y antes de irse a la playa a tomar su bote, pasaba a comprar vela y cosas para ir para la casa. Bueno, resulta que un día fue y le contó de que no podía irse y quería que le dieran alojamiento. Entonces la señora dijo, no, le dijo, aquí hay una pieza para alojar, quédese nomás. Y me acompaña porque este hombre cuando llega, y ahora dijo, va a tener fiesta, así que voy a estar sola toda la noche. Empezaron a tomar mate y a conversar cuando de repente el carnicero cerró la carnicería y empezó el traqueteo de gente y se iba al fondo, donde estaba el galpón. Y el hombre le tenía cocimiento, hacía cosas así como ya dije delante. Bueno, cuando estaban en lo mejor de la fiesta, uno de los tipos le dice, ya pues don Santo, sírvase otro pedacito de carne, estaba tan rica, era una vaquilla. No, le dice, tengo el estómago malo. Y si como de capaz que me muera. ¿Que se ha morido usted, señor? Le dijo, no, se murió cuando, ¿se acuerda cuando la galla de allá de Punta de la Piel enterró el asador en la guata? No, se murió ahí, se va a morir ahora. Ah, ¿verdad? Le dijo, me acordaste. A esa gallita me la voy a ir a casualidad bien lueguito. La vamos a hacer sufrir por lo que me hizo. Y la mujer estaba ahí. Dice que se cubrió más la cara todavía con su velo y le dijo a la señora que tenía sueño y que se quería ir a dormir. Así que la señora le indicó la pieza y se fue. ¿Qué se iba a acostar? Ella dice que pasó en vela toda la noche. Y cuando ya sintió que no había nadie, que no había ni un ruido, salió calladita como a las 5 de la mañana. Salió de la casa y se fue a hablar con el cura de Arauco. Y le contó, le dijo, mire padre, le dijo, yo vengo a decirle que el que mató a mi marido se llama Santo Ávila. Y está en la casa del carnicero que está a la salida del pueblo de Arauco. Y está con sus 5 hombres que fueron allá a matar a mi marido. Entonces el cura le dijo, ya, vamos a ir a hablar con el juez primero, porque aquí le dijo, hay cosas turbias. El juez llamó al capitán de carabinero y mandaron a una patrulla a buscar a la casa del carnicero. Cuando llegaron allá, encontraron a varios pacos que estaban ahí durmiendo la mona. Y estaba este Santo Ávila con los 5 hombres. Así que lo tomaron y le llevaron al hospital. Y la mujer, pero muy, muy astuta, le dijo ya, dijo, yo necesito que el doctor lo vea.
Así que dijo, no, dijo, yo tengo una herida que en la guata, dijo, que me hice a cuchillo, porque peleando allá en Lota. No, le dijo, el asador era redondo. Así es que la herida está grande, dijo, yo no lo traspasé, sino que se lo metí de la guata. Y el doctor lo examinó y se dio cuenta que la herida era roma, no filosa. Así es que llamaron los detectives de aquí de Lota, y los detectives a golpe le hicieron hablar a todos los tipos. ¿Y sabe usted de que este hombre murió en la cárcel? Y la señora recuperó a su hijo, que era lo principal, vendió todas las tierras y se mandó a cambiar. Entonces mi madre me contaba esta historia porque decía de que uno en la vida debe ser consecuente. Cuando uno tiene la verdad, debe seguirla, aunque vengan muchas cosas en contra, pero la verdad siempre aflora. Así que este fuego me trajo ese recuerdo en mi pueblo de Arauco, en Curaquilla. De Curaquilla, yo creo que deben quedar uno antes, no sé, a ir para ir a Lavapié, a Punta Lavapié, y había que ir en bote. Y a caballo eran 2 o 3 días, porque el camino malo, no había camino. Dicen que ahora está todo muy bonito. Así que son esas historias que han quedado en el pueblo, ¿no es cierto? Y que se han hecho muchas veces, la justicia llega tarde, pero llega.